Buenas tardes. It's so good to be back again. Thank you, everybody, for reaching out to us, for connecting to us. This is our podcast. Estamos felices de volverlos a recibir aquí en nuestro podcast de Envision. Remember, this is the Envision podcast segment sponsored by Housing Authority of Brownsville. In behalf of our board, our Chief Executive Officer, Ms. Carla Mancha, our Community Service Director, Ms. Hilda Ledesma, and all our supportive service team, we welcome you to this session. Es un placer, a nombre de Housing Authority of Brownsville, de nuestra jefa ejecutiva, Ms. Carla Mancha, y de nuestra directora de servicios a la comunidad, Ms. Hilda Ledesma, estar aquí con ustedes esta tarde. Hoy es Wednesday, October the 21st, 2020. Ya estamos en octubre 21. El tiempo, aunque nos ha parecido larguísimo, nos ha pesado bastante sobre los hombros. Está pasando y está pasando rápido. It's going very fast. We are in October 21st already. This afternoon, we have a great topic of discussion. Our topic is mental health and emotional health at home. La salud emocional y mental en nuestro hogar. Qué importante. Esto es como el tema del COVID. We have been hearing about this over and over again, but it is never enough. Nunca es lo suficiente. Aunque estemos hablando muy seguido de este tema, tenemos que seguir atentos, tenemos que seguir alertas. Hay mucho, mucho de qué hablar. And we had to have great speakers for this afternoon, people that is so expert on these areas. Let me introduce them. I have Ms. Diana Zamora. She is the Brownsville Center Manager of Tropical Texas Behavioral Health. And hi, Diana. Hello. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Diana es, como mencionaba hace un momento, la manager del Centro Tropical Texas Behavioral aquí en Brownsville. Y nos acompaña también Miss Amanda Castro. She is the Brownsville Center Case Manager of Tropical Texas Behavioral Health. Amanda, ¿cómo estás? Hello, good afternoon. I'm doing well. Thank you very much, Amanda. Thank you for joining us this afternoon. Tenemos, como ven, entonces, expertas invitadas que van a estar compartiendo puntos muy importantes en este tema. But first, remember, the Housing Authority of the City of Brownsville conducts this podcast as a service to the public for general information only. And any reliance on the information, opinions, or recommendations provided in this podcast is done at your own discretion. Es bien importante que recordemos que toda la información que compartimos con ustedes en estos podcasts, en estas presentaciones, es información con la única intención de que ustedes tengan elementos y opiniones y recomendaciones. Lo que ustedes hagan con esta información queda, por supuesto, a su discreción. Y bueno, como este tema de verdad da para mucho, yo creo que debemos de entrar de lleno a él, aprovechar el tiempo lo más posible. Estamos en un momento, this is a very unexpected, I mean, we were never in a situation like this before. We were living our lives regularly, and so all of a sudden we had to stop. Something happened. We heard about a virus that was going on very, very far away from here. And all of a sudden, we had it here, right here in Little Brownsville. De repente oíamos y vivíamos la vida sobre o escuchábamos de un virus por allá lejos. Y por alguna razón, el mundo se detuvo también en nuestra pequeña ciudad porque el virus llegó hasta Brownsville. Y empezamos a vivir una situación a la que nunca habíamos estado expuestos. Nunca habíamos estado en una situación similar a lo que estamos viviendo. Entonces, esto genera un efecto en la manera en la que yo estoy reaccionando, la manera en la que estoy viviendo un terreno totalmente desconocido. It's like being, for me, in a very big black room. And I don't know what's beyond that. And I don't know what's behind me. I don't know what I have to do. I can follow the instructions. I can do whatever they are recommending for me to follow, but I cannot
let my mind and my peace of mind, especially to deal with the situation if I don't have a previous experience about it. So, tenemos esta situación tan desconocida y estamos tan acostumbrados a reaccionar según nuestras experiencias previas, esos son los aprendizajes. Cada situación de tensión, de preocupación, pues siempre teníamos como algo similar que nos ayudaba a reaccionar. Esto es completamente desconocido y el efecto en la salud mental y emocional de la gente se está dejando ver. Por eso quiero hacer la primera pregunta a mis invitadas. What do you think are the most common effects of these pandemic times in our mental stability? ¿Cuáles creen ustedes que son los efectos más comunes que se están observando o que están afectando nuestra estabilidad emocional? Who wants to answer first? ¿Quién quiere contestarnos primero? I can go ahead and answer. So I think Please. The biggest effect that we've seen, like you were saying, you know, we were living our lives before March of this year, and then all of a sudden we heard of this virus and we had to make all these changes. So the biggest thing is that, you know, our routines have changed. You know, our children are not going to school as they normally would be. We're having to wear masks when we have to go out into the community. We can't have family gatherings, birthday parties, you know, quinceañeras, different kind of festivals, weddings, you know, and even the holidays that are coming up, we're still in limbo of what can we do, especially because we have family members who are elderly and we're not able, they're more susceptible to getting COVID-19. And so we have to make sure we're protecting our family members and ourselves. So I think that's the biggest thing that we've seen is that the change in routine and trying to, you know, manage everything, all the changes that are going on within our own families. And also work, you know, we've lost, there's clients or people in our community who have lost their jobs, you know, their homes, their financial income. So it's been a scary world since March. Amanda nos está comentando el primer efecto que se observa en nuestra vida cotidiana era que vivíamos una vida normal y de repente nos quitan todo a lo que estábamos acostumbrados. Las grandes reuniones, las fiestas, las quinceañeras, el reunirnos con la familia extendida y de repente todo eso se acaba y eso tiene un efecto en la gente. Y por supuesto, pues toda esta situación tan desconocida de lo que no habíamos vivido nunca, de lo que no habíamos experimentado nunca, los hijos dejan de ir a la escuela, las cosas cambiaron y nos toma un tiempo tenernos que ajustar a esa nueva realidad. ¿Alguna otra opinión por acá, por favor, sobre el mismo tema? Sí, yo creo que también es importante hacer hincapié que nuestra cultura, esas reuniones familiares son más importantes. Vivimos para eso, es parte de lo que aprendimos a hacer cuando éramos niños. Somos grandes y queremos continuar con esa tradición. Y el no poder estar cerca de la familia, el tener que hablar por teléfono en vez de ir y abrazar a las personas que queremos, ha sido un cambio difícil para nosotros aquí en Brownsville y en el Valle, precisamente. La cultura que tenemos nos ayuda bastante en esos valores familiares, pero también nos previene cuando necesitamos buscar ayuda. Y algunas personas específicamente necesitan más ayuda cuando estamos tratando de hablar de la salud mental. Y tenemos un estigma en buscar ayuda necesaria cuando estamos lidiando por eso, porque creemos que somos los únicos que estamos lidiando con ese problema, creemos que a nadie más le está pasando y creemos que si buscamos ayuda y el resto de la familia se entera, nos van a juzgar. Correcto, correcto. How come it is so, people is so ashamed to recognize that they do have like, or that they are experimenting something like a depression or something like that. And I think it's cultural, just like you just mentioned. ¿Por qué nosotros en nuestra cultura tendemos a criticar o a estigmatizar a la persona que detecta o se da cuenta que tiene algún problema como emocional, que está viviendo una situación como una depresión? Y le da vergüenza reconocerlo. Yo siento que es algo cultural,
porque estamos, sobre todo las mujeres latinas, estamos como muy formadas a que you can do it, you have to handle it, it is your responsibility. Oh, you can't do it? Really? Because I have to deal with that every time. No, mijita, nada de postpartum depression. Vámonos para arriba a la cama, hay que trabajar. So we don't have not even the time to identify, to recognize, to acknowledge that, yes, I'm going through this process. Y pareciera que nos sentimos amenazados por esa parte cultural en la que no se nos da permiso siquiera de reconocer que tenemos un problema, que esto no está bien conmigo. Y lo que hacemos es ignorarlo, hacerlo como cuando una taza te estorba en el escritorio, la hacemos a un ladito. Why do you think it's so embarrassing to identify that I'm going through something that is not okay, that is affecting my mental stability? ¿Por qué es tan vergonzoso reconocerlo? ¿Por qué es tan ¿Qué opinan ustedes? What do you want to say? It can be a number of things, but, you know, like you said, culturally, you know, when we're raised a certain way, we're raised, when we have a problem, sometimes we hide it or we deal with it on our own rather than ask for help. Sometimes we don't have the support from our family members to be able to say, you know what, hey, go look for help. I'm noticing this in you. It's more of, you know what, we got to suck it up. We got to be strong enough and move forward. And it's, you know, it's difficult for people to reach out and seek help when they don't have the support of their own families to do so. Or maybe they have no support at all. And they feel like they just have to do it on their own because that's the only way to do it. Nuestra experta está diciendo algo fundamental, family support. El apoyo de la familia para no criticar, sino apoyar a la persona. ¿Sabes qué? Siento que estoy viviendo algo que me está afectando. Y en lugar de decir, ay, ya, tómate una píldora, tómate un café y just move on. Que la persona se abra a escuchar y sobre todo que no juzgue y le ayude a buscar ayuda. Y efectivamente es algo muy, muy cultural, está muy arraigado. En medio de la pandemia se está notando muchísimo, muchísimo más. Diana, ¿ustedes están teniendo un incremento en el número de casos con personas que están viviendo situaciones difíciles actualmente con cuestiones de estabilidad emocional y mental? Tenemos diferentes cosas que hemos notado. Por ejemplo, los que son pacientes ya de nosotros, los síntomas tienden a sentirse más ahorita, precisamente porque están batallando con no tener ese apoyo familiar que estaban acostumbrados a tener. También estamos notando problemas económicos que no tenían antes. Pacientes nuevos, hemos notado que hay personas que antes podían ellos mismos controlar los pocos síntomas que tenían, pero entre más tiempo pasan en su casa con los niños, la presión de la escuela que ellos no entienden, especialmente papás que no entienden la tecnología y quieren ayudar a sus hijos, pero no saben cómo, empiezan a sentirse más, el nivel de estrés empieza a sentirse más en esas familias. Y hemos notado que tenemos muchos pacientes nuevos que desgraciadamente están viviendo con la pandemia familiares que acaban de fallecer recientemente y no saben cómo lidiar con eso porque la persona estaba bien hace unas semanas y de repente se enfermó y de repente falleció. Just imagine, you're not just dealing with fear, the sense of loneliness that you have because you don't see your extended family anymore, but you're also dealing with grief, you're also dealing with money problems, you're also dealing maybe with marital problems because there's been an issue. There's a cost on marriages as well during this pandemic situation. Imagínense nada más. Yo creo que las personas que nos están escuchando van a entender muy bien lo que les digo. Estar lidiando con el miedo de este bicho que todavía no tiene vacuna, no tiene nada, y ahí estamos esperando a que salga la gran respuesta. Entonces, es el miedo a enfermarnos. Dos, el miedo cuando sabes que un ser querido está enfermo y no sabes si va a ser de los que it's gonna make it or not.
si es de los que sí lo va a lograr o no. Tú estás con un estrés extra. Estás con el pendiente de que la casa siempre llena. Está teniendo esto un costo sobre tus relaciones familiares. Se tensa la relación con tu pareja, se tensa la relación con los hijos, porque nos estamos tropezando las caras todo el tiempo. Entonces, es una suma, es como una bola de nieve que va creciendo, creciendo y creciendo. Yo les quiero preguntar a mis expertos, porque estamos, acuérdense, el tema es cómo trabajar esto en el hogar, en la casa. ¿Cuáles son esos síntomas, those little signs that sometimes they are very subtle, but sometimes they're very big, very evident, they are right there? A veces están ahí esos síntomas, esas, pero también a veces son muy sutiles de que algo o alguien de nuestra familia está pasando por una fuerte depresión o están pasando por algo que tiene que tomar medidas, que tienes que hacer algo al respecto. ¿Cuáles serían algunos de esos síntomas que ustedes observan más? Cualquiera de las dos, por favor. You want to be able to look for symptoms like irritability. So maybe you're more short-tempered. You don't want to deal with like communicating with others at home. You start to isolate away from other people. You start to notice that you have lack of sleep, or maybe you want to sleep too much. You start to feel anxious for little things, maybe that or como like any little thing starts to make you feel anxious. Even going out into the community, if you notice if you're in a store and you start to feel panicky because other people are around you, you know, we've heard that from clients recently or even before. If there's any changes in your mood, just in general, like if you get upset easily or if you have crying spells where you're crying for, you don't understand why, what's going on. Also, any thoughts of suicide, self-harming behaviors we've had, you know, we see that more often, especially in children, in adolescents. We've seen where they, you know, they isolate themselves and they start to self-harm or think of suicide, and then they don't know how to ask for help. So it's very important to keep an eye on our family members and ourselves when we start to feel those things. Amanda nos está dando una información muy, muy valiosa, muy importante. Primero, podemos ir desde las cosas pequeñitas, cambios de humor. Te das cuenta que, como decimos a los latinos, traes la mecha corta. O sea, cualquier cosa te hace explotar de manera muy agresiva. Te empiezas a sentirte triste, empiezas a llorar por cualquier cosa. Esas pueden ser, digamos, muchas cositas que te pueden ir diciendo, esta no soy yo. O mi hijo, mi hija anda más enojón, más berrinchudo, más irritable, y quizás esto cambia de los niños pequeños que también lo expresan hasta los adolescentes que tratan de tragarse todo. Y podemos ir desde esos síntomas hasta los síntomas más graves, pensamientos suicidas, cuando ya tenemos también gente que se lastima a sí misma, estamos hablando del cutting, estamos hablando de gente que hay gente que se empieza a jalar el cabello, que empieza incluso a perder el cabello de manera poco natural, poco normal. Entonces, para eso los adultos, los padres, tenemos que estar bien al pendiente de notar esas diferencias. Y muchas veces decimos, oh, don't worry, that's happening to everybody. I mean, la vecina, she's like crazy all the time and she's going through a lot of stuff. So it's okay to feel like that. Yes, it is okay, pero que sea común no quiere decir que no haya que tratarlo. I mean, it can be happening to everybody, but that doesn't mean that you just have to forget about it. You have to do something about it. Entonces, tenemos que ver que esos pequeños síntomas ameritan una acción, que nosotros hagamos algo, ¿verdad? ¿Me ibas a mencionar algo por acá, por favor, Diana? Sí, también es importante recordarle a la comunidad que hay veces tenemos familiares que ya tienen problemas de salud mental y a lo mejor nosotros no tenemos ese diagnóstico todavía, pero como existe en la familia, cuando tenemos demasiado estrés, como es lidiar con todo lo que está pasando ahorita, ese estrés puede hacer que se sientan peor más síntomas que ya teníamos. Cuando antes los podíamos controlar un poco, con este nivel de estrés que estamos viviendo, esos síntomas pueden hacerse más frecuentes, tristeza, ansiedad, agotamiento, angustia, confusión,
como dijo Amanda, el enojo, la falta de motivación, todos esos pueden incrementar y eso puede lidiar a que una persona necesite ayuda, necesite buscar dónde encontrar salud mental. Parte de nuestra cultura es también no saber a dónde ir. Ya siento que no puedo respirar, ya siento que estoy en un punto en el que necesito ayuda, pero no sé, porque en mi familia, o en mis amigos, en mi círculo de amistad, no hablamos de a dónde ir a buscar este tipo de ayuda. No estoy tan enferma físicamente para ir a un hospital, para ir a emergencia, pero no sé a dónde ir, así que no encuentro a quién preguntarle. Entonces, este tipo de programas ayuda a hablarle a la comunidad y decirle, hay servicios, no tienes que ir a un hospital, especialmente ahorita la gente tiene más miedo de ir a un hospital. Correcto. Pero hay lugares como nosotros que podemos ayudarte por teléfono, ni siquiera tienes que salir de tu casa ni venir en persona, hay ayuda que te puede llegar por teléfono ahorita. Dayana, creo que has abierto el espacio perfecto para que digamos, ¿qué es Tropical Health? Tropical Texas Health, por favor, ahora es el momento. Tell us about your organization. What do you do? Aquí está mi gente, los que nos están escuchando, que viven aquí en Brownsville. Por favor, pongan atención porque es el momento de ver cuál es esa ayuda, a dónde puedes recurrir. Y como bien nos dijeron, ni siquiera salir de tu casa, desde donde estás, recibir esa ayuda que ahorita necesitas. Por favor, platícanos, what is Tropical? Sí, so Tropical es la autoridad local de salud mental, pero también tenemos un departamento de discapacidad intelectual. So podemos ayudar a personas que tienen los dos o más síntomas. Cubrimos el condado de Hidalgo, de Willacy y de Cameron. Tenemos 4 clínicas disponibles para la comunidad. La de Brownsville es donde Amanda y yo trabajamos. Las dos somos consejeras también y podemos ayudar a las personas a educarlas en qué es la salud mental. Trabajamos mucho con la familia. Nuestro énfasis es en ayudar a la familia porque si yo tengo depresión, pero no le explico a mis seres queridos qué es la depresión, no van a saber cómo ayudarme. Entonces, tenemos que educar a la familia en cómo ayudar a esa persona que no se está sintiendo bien ahorita. Educamos en diferentes tipos de diagnósticos. Entonces, nuestros servicios ofrecen una evaluación psiquiátrica también y servicios adicionales. Tratamos, por ejemplo, con cuando ayudamos a nuestros niños y adolescentes, tratamos de no brincar a darles medicamento luego, luego. Los niños se están desarrollando a esa edad, necesitan otro tipo de intervenciones antes de llegar al medicamento. El medicamento debe de ser la última opción. Y muchas de las personas que nos están escuchando ahorita, muchos de nuestros papás también dicen, yo quiero ayuda para mi hijo, pero no le quiero dar medicamento. Correcto. Entonces, abrimos ese tipo de servicios aquí con Tropical, donde podemos asignarte a una trabajadora social que va a seguir tu programa, va a tratar de buscar la ayuda que tú necesitas, que el niño necesita. Y juntos con el papá vamos a ayudarles a entender qué es lo que está viviendo ese adolescente en estos momentos. Great. Amanda, do you want to explain this in English, please? Because for our English speakers. Definitely. So we offer, Diana was saying that we do have 4 clinics valley-wide. So we have a clinic here in Brownsville, Harlingen, Weslaco, and Edinburgh. And we do service Hidalgo, Cameron, and Willacy counties. We work with ages from age 3 years old all the way into adulthood. And we do offer, for youth and family services, we offer skills training, which is to help them learn how to manage their behaviors if they have issues with anger, hyperactivity, anxiety, depression. There's a multitude of diagnoses or symptoms that we work with in youth population. We also provide counseling services. So if they need an actual licensed professional counselor or a social worker, and we're able to provide them counseling services here at the center as well. We offer doctor services for youth after they've had 6 months of skills training and or counseling to make sure that we're trying to use that kind of behavioral intervention first rather than put them on medication.
because they are growing, they are in different stages of development, and we don't want to stunt their growth or, you know, have any other kind of effects, because maybe it's something different or maybe it's something in the family environment that we can work on without medication. We also do provide adult services, and so we do service more clients who have depression, bipolar disorder, schizophrenia here at Tropical Texas, and we do have a array of services for our adult clients as well. We offer, you know, skills training for supported employment to help them look for a job. We do offer supported housing services to where we can help them get back on their feet temporarily. And we can help them work through substance abuse services, even for youth population. We have that as well. And then we also have our intellectually disabled department as well, who where, you know, clients may have special education services in as they're growing up and they're in grade school, and we can offer those add-on services. And then even into adulthood, there's other services that we can provide for them. So those are a little bit of what we do here. Is there a cost for this service? How can people afford this? ¿Hay algún costo para pagar este tipo de servicios? Yeah, so we do take insurances. We do take Medicaid insurances. There are some insurance, private insurances we do not accept, but we are able to determine that during the point of their initial appointment. And then we also offer a sliding scale fee program. So if clients don't have insurance, we go based off of family size and income. Perfect. Diana, ¿quieres decirlo en español con respecto a los costos? Sí, muchas de nuestras familias deciden no buscar ayuda porque ya que saben dónde encontrarla, ahora tienen el miedo de no saber cómo pagar. Específicamente si vives en house y dices, muy apenas puedo pagar mi renta, muy apenas puedo comprar la comida que necesito, y aparte de todo voy a encontrar, voy a tener que pagar gastos médicos, y todo el mundo sabe que los gastos médicos son caros. Así que ofrecemos, como dice Amanda, trabajamos con el income, con el salario de cada familia, de cada casa. Sí tenemos que preguntarte si trabajas, sí tenemos que saber cuál es tu salario, y si puedes, vas a pagar un porcentaje de eso. Si no tienes salario, también hay servicios como nuestra línea de crisis, que está disponible las 24 horas al día, 7 días de la semana. Tengas o no tengas ayuda para pagar, ese servicio siempre va a ser gratuito y disponible para las personas, para las familias. ¿Ese hotline es un número telefónico? Sí. ¿Podríamos compartirlo ahorita desde cabina? Lo van a poner en texto en este video para que la gente lo tenga siempre a la mano, ya sea para utilizarlo desde su casa por alguna situación dentro de la casa, o cuando alguien se acerca a ti a pedirte un consejo o algo, tú tengas ese número para compartirlo con alguien. ¿Cuál es el hotline, el número de ayuda que ustedes manejan en Tropical? It's 1-877-289-7199, and that's the number for crisis. Perfecto. Perfecto, muy bien. Lo decimos por ahí en español. Gracias, Diana, por compartirlo. El 1-877, perdón, el 1, olvídenlo, es por solo caso de larga distancia. 877-289-7199, donde pueden gratuitamente, en ese momento en que sientes que estás a punto de explotar, que las cosas están viniéndose de pensamientos a la cabeza muy negativos, que estás agobiado, marca, no hay ningún costo por recibir ayuda de uno de los profesionales, de los expertos. Y aquí lo quiero aclarar muy bien, porque también es muy cultural, muy de nosotros los latinos, de repente, y sobre todo ahorita con la explosión de las redes y de los influencers y demás, todo mundo cree que sabe. Decimos, everybody knows about something. So we are, suddenly everybody became an expert on these situations. No way. Es muy importante que las cosas que verdaderamente necesitan la ayuda de un experto vayan a manos de los especialistas. Yo soy una persona que constantemente está dando pláticas y conferencias, pero yo no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, no puedo medicar nada. Entonces es muy importante que seamos bien honestos a la hora de hablar y decir, lo que yo comparto
está basado solamente en experiencias o en mi formación como educadora, orientadora, pero a nivel terapéutico yo no puedo hacer nada. Tenemos que definir muy, muy bien esos territorios, ¿verdad? Esas situaciones, porque no podemos volvernos expertos online dándole consejos a las mujeres que se sienten de una forma u otra sin tener el expertise, sin tener la formación para dar terapia. Para terapias, solamente un psicólogo o un psiquiatra. Am I right, ladies? Yes. Creo que estamos en lo correcto. Ok, ahora vamos por otra cosa. A toda la gente que dice ahorita, yo no me atrevo a llamar, yo la verdad, pues yo creo que puedo manejar esto. Recuerden, las cosas cuando pretendemos que no existen o cuando minimizamos los grandes problemas, se vuelven como una bomba de tiempo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, todo el tiempo. Y entre más me tarde en atenderlo, más grande puede ser la explosión. Y menos puedo hacer para ayudar a la persona. Yo todavía no escucho a nadie que se avergüence de decir estoy buscando un dentista porque tengo mal mi diente. O me da vergüenza decir estoy buscando un neumólogo porque siento mis pulmones. Nadie se puede avergonzar de decir estoy buscando ayuda profesional, un psicólogo, un psiquiatra, porque emocionalmente me siento mal, porque algo no está bien. O porque veo algún problema con mi hijo adolescente o mi niño pequeño. Entonces, no es un asunto ni para avergonzarnos ni para juzgar a los demás. Oye, es que fulanita anda buscando psicólogo, ahí siempre se le van las cosas por de las manos. No podemos hacer eso, mi gente, porque nadie sabe lo que tiene la olla más que el que la está moviendo. Entonces, no podemos juzgar, al contrario. It takes a lot of courage, it takes a lot of honesty, a lot of love of those parents that are seeking for help for their kids or for themselves. Se requiere mucho valor y se requiere ser muy buen padre como para verdaderamente buscar ayuda profesional y obtenerla. Entonces, ánimo, no se cansen, no se rindan. Ven que algo no está bien, sientes que algo, no sientes que estás exagerando. You're not overreacting. You just have to go and look for help. Y aquí tienes ese número gratuito donde puedes hablar y consultar. Y esa gente te dirá si necesitas ir a ver a alguien más, si necesitas algo que va más allá de una simple llamada. O quizás te sientes bien solo con compartirlo con alguien, ¿verdad? Solamente sacándolo de tu pecho. Me sonrío porque hace unos días, en esta su casa, aquí en mi casa, aquí nosotros tenemos, somos cuatro de familia, está el papá, la mamá, y tenemos dos adolescentes, una de 13 y una de 15 años. Pues siempre estamos al pendiente. Yo trabajo desde aquí, siempre ando pendiente de esas little signs que a lo mejor me digan algo. Y decidimos hacer una junta. We sat on a table and we said, okay, we have a problem, girls. El papá y yo. Ya estábamos fastidiados de que ciertas cosas de la casa no se hicieran, que estaban descuidándose cosas. You have no idea how many interesting things we heard from them, how they were feeling, what were they missing from their friends, from the people at school, from their regular routines. Llegó un punto en que había mis hijas de repente, algunas llorando y todo compartiendo, ¿cómo se sentían? Y nosotros que nomás íbamos a hablar de las camas extendidas o de algo así, we just had to open the space to talk about things. Lo único que tuvimos que hacer fue abrir el espacio para hablar de las cosas y se vino aquello como cascada. Háganlo en sus casas, háganlo en sus hogares, abran espacios con sus hijos donde ellos se puedan expresar. Pero es bien importante que el papá no juzgue, que escuche. Just listen first. Just be quiet and listen. Y vean también, incluso cuando dicen, no, nada, vean la facial expression, the moves, the way they move their hands, how they are stressed, just twitching the whole hand.
piensen, observen a sus hijos, ustedes los conocen. Aunque a veces nos dicen, no tengo nada, tú sabes que algo hay detrás. Abran el espacio, comuníquense con ellos. No sabemos por lo que están pasando. Sobre todo los jóvenes que van desde fourth grade hasta high school. Es parte de su etapa de desarrollo la necesidad de ver a sus amigos, de estar con sus equals, o sea, estar con su gente. Tú puedes decir, pero I am his mother. He doesn't need anyone but me. No, yes, they do. I mean, hay muchas otras cosas que tenemos. Actually, a veces tienes que ir through a friend to go into your own kid, just to go into his mind or her mind or use the boyfriend or something, just to go through him. Because whatever comes from their equals is more important than whatever comes from us. It's the same stage. We've all been through that. Todos hemos vivido esas etapas de inseguridad. Nuestros muchachos ahorita están muy presionados porque no ven a su gente, no ven al noviecito, no ven a la que le gusta, no ven a sus amigos, a su BFF y todo lo que para ellos es importante. Entonces, escúchenlos, abran espacios. Y ahorita mi siguiente pregunta para mis expertas. What do you recommend, just like we did, to open this session, family session, just to mention it that way, what do you recommend to parents to avoid depression among their family members? What do you recommend for them? So like it was, like you were saying, Patricia, is the importance of keeping that open communication. Sometimes as parents, we forget that our children have feelings too, and they have thoughts about what's going on in the world. And we shut them out because we're so busy trying to, you know, make ends meet or go to work or, you know, make sure everything's done at home. And we forget that, you know, they have thoughts and feelings too. So make sure that we, you know, spend some time with them. Try to keep them away from electronics. Especially if they're remote learning already, they're already on the computer 8 hours a day or more, trying to do work. And so sometimes they need a break from that. They need to go outside, get some fresh air, get some sunlight on them. Go for a walk, do something that's still safe, but with them as a family. Eat dinner together could be the simplest thing as actually having dinner together rather than, you know, well, I'm going to go watch TV in my room or, you know, I'm going to take my food into this place. You know, spend some time talking, just asking, you know, how was your day? How's school going? Is there anything I can do to help you? And also being aware with our children and our family members, we just want to be aware if we notice changes in them, you know, seek help. Don't be afraid to seek help for them, especially with kiddos too. We want to make sure that we're getting them the help that they need rather than, you know, ignoring it. And then later down the line, something worse comes. So making sure that we're doing those things. Amanda, abran espacios de comunicación, hablen con sus hijos, júntense así como lo hicimos nosotros, queriendo hablar de otros temas y terminaron saliendo otras cosas, júntense con ellos, permítanles tener breaks del uso de computadoras, de internet. Yo sé que ellos no quieren los breaks, pero los necesitan. Entonces, ustedes abran espacios distrayéndolos un poco para hacer algo que a ellos les guste. Invítenlos, no sé, a salir a correr, a hacer ejercicio a la calle. Repito, hay muchas cosas que nos podemos cuidar nuestra salud dentro de la pandemia, y que pueden ser outdoors. I mean, we had the expert on one of our presentations explaining how important it is for mental health to just go to the street and walk around your neighborhood. Y guardando la debida distancia, si sales a caminar, a hacer ejercicio, usas tu tapabocas o te separas un poco, no pasa nada. Pueden hacerlo y es sano, es necesario desconectar a nuestros hijos por lo menos un rato al día. Que descansemos también los papás del uso constante de la tecnología. Hacer la cena juntos. Ahorita, por lo menos el desayuno y el lunch, ellos lo quieren hacer en el cuarto donde están tomando clases. Entonces, tenemos que evitar eso porque antes no lo hacían así. Las recámaras parecen pequeñas cocinas y llenas de platos. Y necesitamos sacarlos de la recámara. Hay niños que ni siquiera abren las cortinas, que ni siquiera suben su persiana. Necesitamos que les dé el sol, necesitamos que reciban sol. Entonces, eso cambia el mood que tienes ese día, simplemente salir y ver el sol.
y sobre todo tener un buen descanso. Hace rato una de ustedes mencionaba que muchos hemos perdido la capacidad de dormir completa toda la noche, hay mucho insomnio. Y los muchachos están quedando también despiertos usando tecnología. Tenemos que procurar el descanso necesario. Entonces, excelentes recomendaciones, Amanda. Muchas gracias. Por acá, que nos quisieras hacer más recomendaciones. Diana, por favor. ¿Alguna otra recomendación extra? Sí, no hemos, o sea, nos va a acabar el tiempo. No hemos tenido tiempo de hablar de las drogas, el alcohol, lo que está pasando cuando estamos tratando de sobrellevar la pandemia y todo lo que está pasando. Y aparte de todo, metemos otro tipo de problemas, como es la droga y el alcohol en esta situación. Los programas que tenemos también incluyen ayuda para esas personas que quieren dejar o disminuir el uso de drogas y alcohol. A nivel nacional, estamos teniendo problemas con personas que fueron prescribidos medicamento y desgraciadamente terminan con un problema de adicción a ese medicamento. Y es muy difícil dejar ese medicamento tú solo porque tu cuerpo te está pidiendo que lo necesitas, igual que cualquier otra droga. Entonces, así también es. Tenemos problemas en ese aspecto, aparte de la salud mental, o aparte de los problemas financieros que ya hay en la familia, o aparte de la presión y el abuso que está pasando en algún tipo de familias. Entonces, hay que ayudar a esas personas también. Llegamos a lo mismo, donde hay un poco de estigma en nuestra cultura de que debes dejar de tomar solo, debes dejar de usar drogas solo. La realidad es que es un problema mental, está diagnosticado, y como es diagnosticado, se requiere tratamiento para dejar de usar drogas y alcohol para una persona que lo usa diariamente, para una persona que perdió su trabajo porque empezó a tomar y empezó a llegar tomado al trabajo, por ejemplo. Entonces, sí, perdón, adelante. Sí, no, hay que mencionar eso, hay que mencionar que hay ayuda, que si una persona que tiene problemas de alcohol quiere dejar de tomar alcohol de un día para otro, va a tener problemas que van a ser peor en vez de ayudar. Esas personas necesitan ir a un lugar específico para que estén monitoreados cuando están dejando de dejar drogas o alcohol, especialmente personas que lo han usado por muchos años. Cualquier tipo de conducta adictiva, la que es adicción al alcohol, a las drogas, o también a esas otras adicciones que tendemos a ignorar, como adicción a la comida, adicción a las relaciones tormentosas, adicción a estarte autoflagelando, autohaciendo daño. Cualquier tipo de conducta que está sujeta a una adicción necesita un acompañamiento constante, una vigilancia permanente. Y no tenemos que tenerle miedo al acompañamiento constante, a ese tipo de expresiones. Porque si la persona verdaderamente quiere salir, romper ese paradigma y salir de esa conducta, lo que necesita es querer hacerlo, obtener la ayuda necesaria y tener el apoyo de la familia para poderlo lograr. ¿Qué mejor que con esta información que nuestras expertas nos están dando, identifiquemos con cuántas cosas de este tipo estoy lidiando dentro de mi hogar y eso se volvió ahorita mi normalidad? Ya ni lo siento, ya ni me doy cuenta si mi marido o mi hijo vienen borrachos o no. Simplemente es como es. Entonces, esa resignación de que las cosas son como son y nada puede cambiar está generando una patología en ti. Te estás acostumbrando a vivir en el caos. Ahora lo que era antes destructivo para ti ya es normal, se volvió común. Todos tenemos derecho a tener una vida mejor, a tener dentro de nuestros hogares un hogar sano, donde va a haber problemas. Claro, siempre hay problemas, pero problemas que podemos detectar y solucionar adecuadamente. No que se quedan permanentemente en la casa y llega un momento en que simplemente no lo vemos. Nos acostumbramos al marido borracho, nos acostumbramos al hijo drogando, nos acostumbramos y creemos
pues que es la vida que me tocó, como dicen por ahí las abuelitas, es la cruz que me tocó cargar. No, señores, nadie nacimos para cargar cruces, nacimos para vivir la vida, nacimos para aprender de nuestras experiencias, nacimos para ser felices. Y la felicidad no está ya al final de nuestra historia. Puede ser ahorita, en medio de esta pandemia. Yes, we can. Podemos ser felices ahorita. Y podemos buscar, sonreír, estar bien. Y yo creo que esa es también una de las recomendaciones para la gente que se siente agobiada por todo lo que está pasando. A veces contamos todas las cosas que están mal en mi vida, pero no cuento las bendiciones, las situaciones, las cosas que tengo. En lo personal, aquí en esta casa, pues fuimos parte de las víctimas de toda esta situación del virus. Mi esposo y yo, mis hijas, fuimos los cuatro sobrevivientes de este virus. Mi esposo fue atacado muy fuerte por él. Mis hijas y yo fuimos completamente asintomáticas, o sea, por cosas de la vida. ¿Y qué sucede? Nos quedamos con esa sensación de temor, de miedo. Entonces lo tenemos que hablar seguido. Lo hablamos seguido, lo conversamos seguido y lo sanamos. Vamos para adelante con esto. Entonces todos tenemos derecho a estar bien, a sentirnos bien, a estar felices, incluso dentro de este tiempo tan complicado que nos está tocando vivir. Pues no puedo agradecerles lo suficiente a mis dos expertas. Thank you so much for everything you have done. I would love to see if you have any final remarks or anything else that you want to mention. Me encantaría saber si tienen alguna otra cosa que quisieran mencionar para que nuestra comunidad. Recuerden que una cosa es la gente en vivo, pero este video lo están viendo, se va compartiendo por las redes. Entonces, lo que quieran decir, que lo escuche el Valle de Texas completo, por favor. Any final remarks, ladies? Yo creo que es importante decir que realmente queremos ayudar a la familia. Tenemos que apoyarnos unos a otros. Es importante que la gente sepa que va a recibir ayuda. A lo mejor no es la ayuda que necesitan ahorita, pero vamos a darte la información que necesitas. A lo mejor estás hablando por un familiar. No te podemos decir qué hacer específicamente con esa persona, pero en general te vamos a decir, esta es la ayuda que está disponible para cuando esa persona esté lista para recibir la ayuda. Para cuando la persona esté lista, me encantó. Cuando decidas, quiero ayuda, quiero cambiar, quiero romper esta cadena, este patrón que he estado siguiendo, quiero cambiar, porque a fin de cuentas no podemos imponerle las ganas de estar bien a nadie. Tiene que haber voluntad de la persona a estar mejor. Sí. Excelentemente bien. Pero como familiar voy a ayudar para buscar la información y tenerla disponible cuando esa persona esté lista. Estamos dando también a nuestra página de internet, está disponible por si hay gente que quiere leer más información acerca de los servicios que tenemos en la comunidad, si la pueden dar también. Y Amanda también está dando la línea directa para personas que ya quieren hacer una cita con nosotros. Fabuloso, vamos a compartir esta información. Andrés desde cabina nos va a ayudar a ponerla en un banner por ahí. La página web es www.ttbdebrownsvillehdhealth.org. Esto es bien importante. Por favor, acudan a la liga y ahí van a ver todos los servicios. Y también, por supuesto, el número 1-800-813-1233. 1-800-813-1233. Esos son los teléfonos para cuando ya quieres solicitar el servicio formalmente, poner una cita con un experto. Ahí ya llamas directamente para entrar al programa de Tropical. Entonces, esto es muy, muy importante. Amanda, please, your comments. Yeah. So, one other program that we didn't mention, and I typed it in the information, we do have a crisis counseling program for COVID-19. For this pandemic. And so the number is there, it's 956-520-8900. And so they're able to offer other resources for families and then also crisis counseling as well.
Son un servicio redondo, definitivamente. Tienen un servicio que todo lo atiende. Tienen también el programa de consejería de crisis por COVID. El número es 956-520-8900. Ahí va a estar apareciendo, lo están viendo debajo de su pantalla. Por favor, no pierdan la oportunidad de acercarse a alguien que les pueda orientar correctamente. No pierdan la oportunidad de acceder a este tipo de servicios. No pierdan la oportunidad de reconocer que somos humanos y que como tales, como cualquier otra persona, necesito en algún momento de mi vida que alguien me ayude, que alguien me oriente. Entonces, por favor, no perdamos el tiempo, porque lo que podríamos perder si no lo hacemos es la vida de nosotros o de un ser querido. No lleguemos a ese punto. La vida es hermosa, con pandemia o sin pandemia. La vida es maravillosa. Estamos aquí, estamos para seguir luchando, pero solo cuento con esto, con lo que traigo aquí y aquí. Entonces, lo quiero tener en muy buenas condiciones. Si hasta nuestro coche va al servicio, démosle servicio también a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra salud mental. Y si sabes de alguien, de algún familiar, de algún conocido, de algún vecino que necesite esta información, compártela. Este es un video que queremos que esté compartiéndose over and over again, all over our valley. Queremos que llegue bien lejos para que esa persona que ahorita se está preguntando, ¿quién me puede ayudar?, encuentre en este video la respuesta. Muchísimas gracias a nuestras oficinas de Tropical Texas Behavioral Health, que nos ha acompañado en esta tarde. Seguramente, I'm pretty sure we will be calling you back again, ladies. I'm pretty sure we will. Estoy segura que seguiremos hablando de este tema en el futuro. Y, por supuesto, para todos ustedes, no se olviden, síganos poniendo comentarios, síganos dando temas que les interesa ahorita escuchar durante este tiempo. Pónganle atención a sus hijos, pónganle atención a su pareja, pero sobre todo, ponte atención a ti, a tu interior, y todo va a salir mucho, mucho mejor y va a ser más fácil. So, thank you very much, everybody. Muchas gracias a todos. Espero que pasen una excelente tarde de miércoles. Nos vemos hasta dentro de 15 días. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.